Cuando sucedió eso, ya yo ya era cerrado esto, ya entonces ya voló la pared. Y después me llama la prensa y que como que aquí había una nada, tuve que la encontrar como quejándose, tuve ya, yo gritando como pues no la hice morir. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de María del Carmen, una chica que no superó la muerte de su esposo y tomó la decisión de irse a la vida en la tumba de este. Así que mi gente, acompáñenme. Antes de continuar con este video, te pido que por favor te suscribas, me regale un like y me diga en los comentarios qué tal te parece el video. Y también no olvides seguirme en Instagram como Real Belén. Ahora aquí vamos a subirnos a la guagua que va para Navarrete. Estoy aquí en Santiago de los Caballeros. Miren ahí. Ahora sí, mi gente. Ahora todo está lleno. No, pero no, que está lleno, mi hermano. No, está lleno. ¿Tú vas para dónde? Para Navarrete. Salchicha enlatada, señores. Que Dios nos acompañe aquí, por aquí vamos. María del Carmen de Vargas fue una joven de unos 30 años de edad, graduada de educación, carrera que ejercía siendo la directora de un colegio de su localidad, ubicado en Navarrete, municipio que pertenece a la provincia de Santiago, al norte de la República Dominicana. María del Carmen estaba casada con un hombre llamado Mayimbe Vargas, el cual falleció a mediados del 2021. Eran vistos como una pareja feliz e inseparable uno del otro. Aunque no tenían hijo biológico en común, ambos criaron una niña desde los 3 meses hasta los 12 años cuando quedó en orfandad. Después del fallecimiento de su esposo, María del Carmen cayó en una aparente depresión, que pocos en su entorno se dieron cuenta de su padecer. La joven solía escribir mensajes junto a la foto de su esposo en la red social Facebook. Uno de esos mensajes dice lo siguiente: amor de mi vida, aunque físicamente no esté conmigo, mi alma y mi corazón nunca dejarán de amarte, porque fuiste y serás el mejor hombre de mi vida. Sin importar el qué dirán de la gente, siempre será mi cielo hermoso, esa estrella que jamás dejará de brillar para mí. A pesar de la distancia, para mí nunca ha muerto. Solo está en un viaje el cual algún día Dios permita vernos y abrazarnos otra vez. Como lo hacía, te amo, bebé de mi alma. Ese trágico domingo, a eso de las 4:30 de la tarde, María del Carmen salió de su casa, rumbo al cementerio a visitar la tumba de su esposo. Su madre le aconsejó que no regresara tarde por los peligros que hay en la calle, a lo que ella contestó que no se preocupara y se fue. Según las informaciones, a eso de las 6 de la tarde llamaron a la madre y le dijeron: su hija está en el cementerio junto a la tumba de su esposo, con la foto de su boda llorando desconsoladamente, y que luego había ingerido una sustancia tóxica. Más tarde, los ahí presentes llamaron al 911 y fue trasladada a un hospital en Santiago, donde los médicos dieron poca esperanza de vida, ya que la sustancia ingerida es muy fuerte y su efecto es lento pero mortal. María del Carmen falleció 3 días después de su ingreso al hospital. Gracias. Señores, miren, llegamos ahí. Ya llegamos al cementerio, miren ahí. Así que vamos a ingresar. Esperemos que yo ahorita pueda encontrar transporte. Mi gente, miren, ahí es que se encuentra sepultado el merenguero típico Ñico Lora. Ahí que ya le hicimos una visita, está en el canal. Señores, miren, aquí fue que ocurrió el hecho. Justamente aquí, ahí está la tumba de que era el esposo de ella. Pero realmente ya no la sepultaron aquí. El hecho pasó aquí, pero no la sepultaron aquí. Aquí yo tengo una persona que trabaja aquí. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Hugo Rosario. Hugo Rosario. ¿Qué tiempo tiene laborando aquí en este cementerio? Voy para 3 años más o menos. A poner nuevo aquí casi. Sí. Pues yo trabajaba también en un cementerio, en Cristo Redentor, que conoce Santo Domingo. Hermano, de este caso, ¿cómo fue el caso de esta joven? Que cuando sucedió eso, ya yo ya era cerrado esto, ya entonces ya voló la pared. Y después me llama la prensa y que como que aquí había una persona en cuando yo vine, ya el 911 estaba aquí recogiéndola. Pero ya parece que después que tomó como una visita y vomitó, y eso estaba lleno de una sustancia verde, tú ves. Ajá. Entonces, ella parece que batalló como pues no dejarse morir, tú sabes, después que lo hizo.
Imagínate que eso tiene, eso quema por dentro, eso claro. No es fácil. Pero entonces tú me dices que ella se voló, miren señores, voló por ahí. Por ahí fue que voló ella, ¿verdad? Sí. Porque ya... Ya te la cerraron la puerta. Tú eres el encargado del cementerio, sí. Que cierra y abre. Ya yo había cerrado, tú, entonces no la vi cruzar. Cuando ya cruzó de ella, no sé, después como a la media hora me llamaron que había una persona aquí. Y, pero ese hecho aquí, vino la prensa, vino la policía. No, aquí vino el 911, vino solamente, y una señora por ahí. ¿Y los niños que la encontraron? Ah, fueron unos niños que la encontraron. Unos niños, si parece que ya la encontraron como quejándose, tú ves ya, yo gritando, como pues no la hice morir. Pero los viejitos con doble chavo por ahí salían ya más gente. ¿Y por qué tú piensas que no la sepultaron aquí? Digo yo, ¿no? ¿Será que no hay espacio ahí? No, hubo no, porque la familia de ella tenía una bóveda por ahí, en Pontón, en Villa Tabacalera. Ajá. Y la llevaron para allá por eso. Bueno, porque como se de ser así, debieran como estar juntos, qué sé yo, pero veo que no hay espacio ahí, sí, taller. Yo sea, pensaba que quizá le iba a tener. O podrían hacerlo otro arriba también, como sí. uno hablando. Por ejemplo, arriba de ese ahí, una, imagínense, ya tomó esa decisión porque ella quería mucho que fuese su esposo. Entonces, tú tienes aquí 3 años, la verdad. 3 años, sí. ¿Y cuáles son las funciones que realiza realmente? Yo soy el encargado de aquí, de cementerio, tú ves. Y también hace... Zacatecla, como decimos. Sí. Claro. ¿Y qué es lo más raro que te ha topado así, haciendo esa labor? No, aquí yo encontraba, Juan, allí sacamos una persona, tenía como 10 años, estaba enterito, así tú ves. ¿Entero, reconocido? Entero, sí. Con su cuero, todo, tú le dabas que sonaba, tú sabes. Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? Ellos trajeron una cajita pequeña de niño para meter los restos. Y no se pudo meter ahí, se tuvo que coger una cegueta obligada a poner. Ay, mi madre. Sí, para poderle reducir. Y meterle un saco entonces. Bueno, ¿y por qué los familiares no determinaron volverlo a poner ahí en el mismo sitio? No, porque la bóveda era aquí, la tuya. Ah, bueno, eso pasa, sí. Entonces ellos lo metieron en un depósito allí. Pues mi hermano, entonces ahora toca ir a la tumba donde está ella, porque de verdad yo pensé que estaba sepultada aquí junto a su esposo. No, en Villa Tabacalera. Sí. Pues mi hermano, un placer, ya tú sabes. Sí. Ok, pues, mándale un saludo ahí a la gente de Real Belén. Un saludo para la gente de Real Belén. Mándale un saludo a tu gente ahí también. Un saludo aquí a mi gente, a mis hermanos, amigos aquí. Que tú no quieres que nadie venga para acá, ¿verdad? No, pero imagínate si viene. Hay que recibirlo, ¿verdad? Hay que hacerle el trabajo, ¿verdad? Ok, mi hermano. Tú sabes. Mire, mi gente, justamente aquí fue que pasó ese caso. Todavía, miren, eso está manchado ahí. Eso fue del líquido que ella ingirió. Todavía está manchado aquí. Y ahí dentro se puede observar el esposo de ella que se encuentra sepultado ahí. Y miren una pulsera. Mira, esa pulsera pertenecía a ella, mírenla ahí donde quedó. Eso ahí se puede observar. Ya ustedes saben, mi gente. Lamentablemente tomó esa decisión. Eso seguro se sentía, imagínense, en depresión y cosas, y tomó esa terrible decisión. Que miren, según me dicen, ella se voló por ahí, que no fue de que entró por allí por la puerta normal, no se voló, miren. Que por eso supuestamente le añadieron una línea más de blow ahí, que se nota que hay una que está más reciente que las otras. Y luego van a seguir subiendo para arriba. Así que ahora vamos a dirigirnos hacia donde está la tumba de ella. Este es el cementerio municipal de Navarrete. Gente, aquí vamos llegando donde se encuentra sepultada. Ya voy. Allá hay vivienda, mire, cerca. Allá. Allá hay unas familias allá que están visitando una tumba. Bueno, mi gente, miren aquí. Aquí se encuentra sepultada María del Carmen Gil Turbiz. Miren, ahí dice María del Carmen Gil Turbiz
Dice que nació el 29 del mes 10 de 1991 y falleció trágicamente el 31 del mes 8 del 2022. Allá abajo tiene un mensaje que dice: amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible. Siempre vivirá conmigo tu papá. Mensaje del padre. EPD significa en paz descanse. Le falleció muy joven también, 1980-2005. Miren, mi gente, allá hay una foto de ella. Vamos a ver si la pueden apreciar. Mírenla allá. Ahí está la foto de ella. Vamos a darle una vuelta a este panteón. A ver cómo está. Aquí hay mucha sepultura todavía. En tierra. Esa sepultura en tierra. Mi gente, eso fue un caso muy triste, de verdad que eso, sin lugar a dudas, ya estuvo sumergida en la depresión. La depresión, señores, es una enfermedad, miren, que no da alerta. O sea, el que la está padeciendo difícilmente dé señales. A veces la persona lo ve no muy normal, en el caso de ella que la veían sonriendo y muy cosas. Y la depresión, ya ustedes saben, acabando con ella. Y quizás llegó a tomar esa terrible decisión. Una cosa que también supe, mi gente, era que ella iba en su vehículo. Solía ir muchas veces en su vehículo a la tumba de su esposo. Iba con cerveza, según me dijeron. Le echaba cerveza así a la lápida de su esposo. O sea, a la tumba. Y solía ir muchas veces ya. Cogía, según me dijeron, el mismo camino, que era que volaba por la pared del cementerio, que incluso ya iba ya cuando el cementerio estaba cerrado. O sea, se volaba y a visitar la tumba de su esposo. Ya ustedes saben, o sea, ya nunca superó esa pérdida. Y miren, lamentablemente, la decisión que tomó. Mi gente, miren, aquí le traemos un bello girasol a María del Carmen. Así que vamos a ver dónde lo colocamos. De parte de toda la comunidad de Real Belén. Vamos a ver si esto está. Tiene candado, miren, tiene candado. Así que vamos a tirarla para allá. Que donde cae, cuando los familiares vengan, pues la pongan. Ahí está. La pongan cerca de su foto. Ahí está, ese bello girasol para esa joven dama. María del Carmen está sepultada en el cementerio Villa Tabacalera, en Portón. Aquí esto pertenece a Navarrete. Que se encuentra sepultada en este cementerio, un cementerio un poco pequeño, pero está bien organizado. Mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao.